por Facebook. No tenemos dinero para Twitch, pero bueno. Aquí quedamos y aquí empezamos este segundo match. Que bueno, estos jugadores ya se conocen, ya saben qué hacen el uno con el otro. Quizás el factor sorpresa un poco más de Cardi, porque bueno, he estado cambiándole los personajes a, al muchacho de Puffy. Pero pues él, él se desempeña muy bien en online, saben qué hace cada personaje. Aquí lo vemos con unas pataditas a, acumulando porcentaje para después acabarlo con esas patadotas de los Backers. Así juega este muchacho, un buen juego aéreo, principalmente. Oh, un res. Tenemos el primer res, creo que del torneo. No. ¿No? Segundo res del torneo, pero bueno, a este nivel creo que nos sorprenderían a todos con esas predicciones. Pero bueno, aquí Cardi nos cede, está acumulando porcentaje él también, aunque pues es un poco complicado, ¿no? Por esta gran movilidad que tiene este personaje en el aire, que ahí siempre nos desempeñamos nosotros mejor en juego terrenal. Pero bueno, hay que acostumbrarse a los matches. Aquí cubriéndose ese gran porcentaje que él pudo hacer. No hay que desesperarse, hay que jugar pasivos, intentando acumular ese daño para poder sacar el stock y tomar ese gran respiro que sería el stock empatado. Pero bueno, aquí Puffy no se lo va a dejar fácil a Cardi. Él sabe que si le da ese stock, Cardi va a respirar, va a intentar hacer más cosas, puede que hasta lo convie. Entonces no va a dejar que eso suceda. Él sabe que tiene la delantera, no se está apresurando con esa stock. Él nada más está haciendo porcentaje ahorita. A lo que le importa es hacer ese porcentaje. Aquí ya vemos que Kai se lleva a Cardi, a Puffy con ese auto. Y oh, muy bien, ya se lo llevó con ese backer. Pero bueno, seguimos en este duelo de titanes, en este duelo de personajes. Un personaje Lucina más ya está dentro de los personajes principales para llevarse torneos. Leo es la principal clave. Leo puso en alto a estos personajes. Lucina está un poco más abajo, pero bueno, creo que Cardi se acostumbra más a este personaje debido al gran poder que tiene su espada. Mar se acostumbra más a jugarlo debido a que tiene ese power, ese poder dentro del filo de la espada. Bueno, no, Cardi prefiere ir con todo, adentrarse y acabar con su rival. Por eso escoge a Lucina. Y bueno, aquí ambos jugadores haciéndose en daño con los agarres. Aquí Kai se lo pudo haber hecho algo más Puffy en ese intento, bueno, cuando salió del stage. Pero bueno, es lo que hay. No hay que intentar nada arriesgado también, porque también él no tiene algo para regresar al stage fácilmente. Solo tiene los brincos, que bueno, sí, que si bien son una herramienta suficiente, si se los gasta, si los malgasta, le puede costar caro, le puede costar incluso la partida. Y en estos momentos creo que él no quiere eso. Tiene la delantera, aunque bueno, Cardi ahí intentando algo más acelerado, un smash, que creo que ahorita no le conviene. Ahí está, se lo lleva con un uptilt. Y bueno, vamos 1-0 a favor de Puffy, demostrando que ese personaje tiene potencial si lo sabes usar. Todos los personajes tienen potencial si lo saben usar, claro. Aunque bueno, unos tienen más ventaja sobre otro. En este caso, la habilidad es la que superó en este match. Bueno, aquí con los piqueos y maneos, vamos a seguir en Smashville, me parece. Seguimos en Smashville, un stage representativo de la comunidad de Colima. Nosotros nos encanta jugar aquí, es el pan de cada día de los matches. Entonces creo que ambos jugadores intentan hacer su mejor esfuerzo en este stage, demostrando que ellos no necesitan ningún counter. Todos los días practican aquí estos muchachos. Es su casa, la conocen. Entonces creo que no debería haber problema alguno para que cualquiera de los dos se pueda llevar este match. Y bueno, vemos ahí un down smash por parte de Cardi, que casi se lleva la vida de Puffy. Pero bueno, él se mantiene con esos buenos DIs.
Igual si hubiera sido, creo que Mars se lo hubiera alcanzado a llevar si hubiera sido él con el filo de la espada. Pero bueno, es lo a lo que te estás arriesgando. Sin embargo, a estos altos porcentajes, cualquier smash de Lucina creo que ya te puede llevar fuera del escenario. Entonces, muy buen juego por parte de ambos jugadores, espaciando, haciéndose el daño, haciendo el trade. Y bueno, aquí ya empezamos. Puffy con esos backers. Ajá. Oh, aquí se llevó ya este Puffy a... Digo, Cardia Puffy con ese smash. Bastante fácil es para él llevarse a este personaje con esos smash. A casi cualquier personaje que esté arriba de los 100 de daño, creo que ya debería ser sencillo, y más si está en la orilla. En este caso estaba, creo que en la parte de medio, pero bueno, no hay tanto problema porque Puffy es un... Jigglypuff es un... Jigglypuff es un personaje muy, muy floaty, muy liviano, entonces es más fácil para él llevárselo. Aquí Puffy no debería estar arriesgando tanto, le están haciendo un daño considerable. Él debería jugar más a la defensiva, pero bueno, él intenta todavía, ahí está, spameando esos backers, pero bueno, se come todo ese daño. No debería de ser favorable para él, porque en el siguiente, a Cardi le queda un stock, entonces para él puede ser muy fácil llevárselo aquí con los agarres, haciendo daño, sacándolo del stage, demostrando que Cardi tiene el control. Aquí casi lo lleva con un backer, pero bueno, Cardi demostrando que tiene todavía el control del match. Aquí cada quien, a ver, se lo llevó con ese fair. Town. No sé. A ver. Entonces vemos el potencial que tiene Lucina, ¿no? De poderse sobrellevar a los personajes debido a la gran capacidad que tiene esa espada, esos forward airs. Y bueno, aquí Puffy no se está dando por vencido. Él sabe que está parejo este match. Entonces deciden ir por Final Destination, un stage también muy conocido que se viene practicando desde los siglos de los siglos. Este stage, a ver. ¿Qué? No. A ver, este stage que decide todo. Este es el stage de los hombres. Aquí no hay plataformas, no hay escapatorias. Aquí nos vamos a agarrar todos a madrazos, como debería ser este juego. Pero bueno, aquí empezamos con los trades. Muy buenos espaceos por parte de Cardi, no dejando que Puffy le haga porcentaje. Aquí lo agarra y le hace un considerable daño, pero bueno, no deja que se extienda. Aquí lo único que tiene que hacer, un res, pero es un res muy acelerado. ¿Podría costarle la vida? No le va a costar la vida, pero bueno, el daño que se llevó es similar. Entonces creo que Puffy debería considerar más los daños que tiene y de saber si es buena la opción. Aquí Cardi salvándose, no hacía tech, pero conservaba el salto, así de que pudo salvar su vida. Si hubiera gastado ese salto desde el inicio, creo que ya estuviera muerto, pero bueno. Ambos jugadores aquí demostrando. Muy bien el smash por parte de Cardi, se lleva a Puffy. Entonces él tiene el control de la partida, debería considerar eso. Puffy no lo va a dejar, le va a hacer todo lo posible para llevárselo. Trata de que no llegue al stage, pero bueno, no consigue. Entonces Cardi llega al stage. Y bueno, lo que sigue es seguir haciendo ese daño, intentar tomar ventaja de ese segundo stock que va a tener él, que tiene él en estos momentos. Puffy, creo que un backer sería suficiente para llevárselo, y más si estuviera a la orilla. De hecho, es lo que está haciendo. Cardi sabe muy bien cuáles son sus sucias intenciones, sus cochinas intenciones, y no lo va a dejar. Está bien. Sí lo logró. Hay que tener un poco más de cuidado con eso, pero bueno, no hay que perder la cabeza, todavía tenemos ventaja, así que hay que aprovecharla. Ese 45% de daño extra que tenemos, creo que debería servirnos para saber que nosotros tenemos el control, nosotros estamos dominando el escenario. Entonces, aquí a ver por parte de Fubi, ¿cuáles son
las propuestas, él tiene que hacer ese mismo daño, inclusive podría llegar a unos 40 aproximadamente de daño, intentar llevar hasta el res, pero bueno, a estas alturas creo que es muy complicado, el daño que tiene es demasiado, el control de Cardi se está notando, se hace notar, entonces va a ser muy complicado hacer esto, pero no es imposible, Smash y se lleva la vida de Puffy, entonces 2-0 a favor de Puffy. De Cardi, sí, cierto, perdón. Entonces, vamos a ver qué hace Puffy, porque este escenario lo eligió él. Él debería haber ganado este match fácilmente, pero bueno. Ahí la coca, algo para relajarse. Cardi dice en él, yo no ocupo el frappuccino porque me va a hacer perder. Entonces, yo mantengo la mente en el juego. Linces con la mente en el juego. Hashtag amigos de donde quiera que nos estén viendo, publiquen hashtag con la mente en el juego. Oh, bueno, si me comenta tú si quieres. Entonces, cuarto match. Cuarto match de estos jugadores en Battlefield, en campo de batalla, el campo de las madrizas, señoras y señores. Oh, ahí, aquí Cardi smasheando a Puffy, aunque se está agarrando. Puffy se mantuvo mucho tiempo agarrándose en esa orilla, entonces Cardi lo castigó muy bien. Y bueno, ya vemos que prácticamente le está doblando el porcentaje de daño. Entonces aquí Puffy tiene que mantener la cabeza, no se tiene que apresurar. Él puede hacer ese daño y tiene la ventaja sobre todo en el aire, pero también tengamos en cuenta esas plataformas que le pueden inclusive ayudar un poquito más a Cardi. No tengo idea de por qué escogió este match, quizás es uno de los stages donde más cómo se siente, pero bueno, también hay que considerar las ventajas que pueda tener en el oponente. En este caso Cardi va a poder techar un poco más fácilmente cuando lo mantenga en el aire. Aquí muy bien Puffy manteniendo la cabeza, sabe que está en desventaja, pero él sigue haciendo daño, no se apresura con esos backers. Él nada más ocupa acumular un poco de ventaja y a ver, no, probablemente no se lleve a Puffy con ese agarre. Aquí tampoco, muy bien, nada más haciendo un poco de daño. Ok, ya se llevó a Puffy con ese backer, exactamente eso quería él. Agarrar a Puffy, hacerle un poco de daño y mantenerlo al rango para poder llevárselo con ese upair. Lo logra y entonces esta es una mala noticia para Puffy porque él está a prácticamente 70 de daño. No puede llevarse a Cardi con un ataque, tiene que hacer un poco más de daño. Entonces Cardi va a aprovechar esta oportunidad para poder hacerle más daño. Esperemos, si no lo espequea, si no le hace nada, si no le quita esa vida rápidamente. Aquí Puffy intenta hacer ese daño que necesita. Aquí trata de no dejarlo llegar al stage. Casi consigue o no. Consiguió llevarse a Puffy. Puffy no techeó. Es la desventaja de este personaje en el Smash. No tienes una manera alternativa de llegar al stage.